Estoy solo, bien solo. Esta vez entre los demás. Nadie me comprende. Los mejores amigos han manifestado su oposición. Se me han puesto frente a frente. Todos los planes están en peligro. Todo se ve oscuro. Estas palabras las escribía el padre Alberto Hurtado en su habitación de París en el otoño de 1947. El padre Hurtado muchas veces se sintió solo e incomprendido. También, muchas veces, en su corta vida, fue acusado de comunista, falangista, mal jesuita. Fue escupido, insultado y mofado públicamente en los diarios de la época. Ha sido señalado como el jesuita burgués y a la vez como el santito de Sé. Sin embargo, hoy día, en el año 2005, se declara que Alberto Hurtado Cruchaga es y será santo. Su canonización finalmente sucede después de casi 30 años de trabajo de distintos eclesiásticos. Primero, en octubre de 1994, fue beatificado por el Papa Juan Pablo II en la Plaza San Pedro del Vaticano. Ahora, desde Roma, el padre Paolo Molinari, postulador general de la Compañía de Jesús, lleva hasta el fin el proceso de canonizarlo y convertirlo en un santo para Chile y el mundo. Es bastante común hoy en Chile, ¿no? Pero Hurtado hizo cosas, afrontó los conflictos, dijo la verdad. Ustedes leen hoy día las predicaciones del padre Hurtado, son cosas que hoy día no podrían decirse de nuevo. Un hombre con mucha valentía, con mucho amor. Y fue muy perseguido. Cosa muy curiosa, por ejemplo, está saliendo del Banco Chile el padre Hurtado, llega un caballero elegante, lo toma de la sotana y le pregunta: ¿usted, padre Hurtado? Sí. Mire, no lo voy a pegar, lo voy a escupir por comunista, por revoltoso. Lo escupió en la cara. Alberto Hurtado no dijo nada. La persona que presenció este hecho después lo explicó. Y este hombre se fue a su casa, todo escupido en la cara, sin decir nada, sin quejarse, sin protestar. Esas cosas ayudan a entender quién era Alberto Hurtado, un hombre de gran virtud heroica, ¿no? Valiente, decidido, de buen humor. Nada parecía detener a Alberto Hurtado Cruchaga en esta vida. Decidido a disminuir las diferencias sociales en forma activa, lo enseña con su ejemplo. Porque el padre Hurtado siente e intuye que es Jesús el que habita dentro de nosotros, adentro de cada niño de la calle. El padre Hurtado, con su estilo activo, marcó a toda una generación de chilenos y chilenas. El 20 de agosto de 1952 se celebró la misa de sus funerales. Su gran amigo Manuel Larraín leyó una oración fúnebre de despedida mientras se formaba una cruz con nubes en el cielo. Y cuando el tiempo pase y la ley fatal del olvido vaya dejando caer sobre los hombres y sucesos su polvo sutil, junto a ese sepulcro vivirá el recuerdo de un sacerdote que amó mucho a Dios y a sus hermanos, que amó a los pobres y a los humildes, y por ellos en suprema oblación ofrendó su vida. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Para qué está el hombre en este mundo? Los distintos sistemas filosóficos ensayan respuestas. Pobre, brilla, que dejan sin satisfacción el corazón humano. En cambio, el cristianismo nos trae una respuesta tan consoladora. El hombre está en el mundo porque alguien lo amó. Thank you.